Con Superchat puedes apoyar el programa de Café y Noticias. Es muy fácil. Cuando estés viendo la transmisión en vivo, ve al chat y en este icono da clic. Puedes contribuir con la cantidad que desees. Tu aportación es muy importante para nosotros. El 2018 fue el, la ruptura de un proyecto de nación fracasado. El PAN no nace para oponerse el PRI, el PAN nace para generar ciudadanía. El ataque andrés también es una revuelta contra el nuevo ciclo, contra las nuevas formas políticas. Estos son la mafia del poder, estos soy yo, el hombre puro, el hombre de ideas. Nosotros estamos empujando hacia... Pues un Estado progresista. Ni ellos son nuestros patrones. ¿eh? Que es una amalgama, otra vez, eh, que no es a favor de algo. Pues representan el núcleo de una visión. Por buscar la mejor solución para el país. Y muchas de estas estructuras pues, se mantienen. Si no hubiera ganado Andrés Manuel, habría habido explosión social. Yo soy Beatriz Pereira y los espero a las 8.30 de la noche en la segunda temporada de Sostiene Pereira, aquí en el canal de YouTube de Sin embargo al aire. Vamos a tenerles todo lo que ocurre fuera de las canchas con los expertos en la materia y los protagonistas del deporte mexicano. Por supuesto, también lo que ocurre a ras de cancha. Así que no se lo pierdan. Sin embargo, al aire, 8.30 de la noche. Ahí nos vemos. Hola, muy buenos días amigas y amigos de Sin Embargo, bienvenido a Café y Noticias. Ya estamos en mayo, estamos en el día 2 de este mes, son las 9.57 minutos. Hacía bastante tiempo que no iniciábamos este Café y Noticias tan tarde estábamos iniciando cerca de nueve nueve y media pero pues hoy hubo mucha información en la conferencia de prensa sobre el tren Maya de hecho hubo casi cuatro exposiciones sobre ese tema porque pues al parecer eh, la campaña que está denunciando el presidente viene de empresarios y distintos sectores pues está sintiendo cada vez más fuerte entonces pues eh, suponemos va a, a incrementar el número de exposiciones sobre este tema hoy dieron incluso datos interesantes sobre esta obra. Eh. Si posiblemente esté detrás Escaret, este grupo eh, de, de, de pues, sitios turísticos que tiene fama internacional, que la ha este, sembrado durante mucho tiempo, pues parece hoy, hoy es uno de los personajes centrales en la conferencia de prensa del presidente porque dice puede estar por ahí, por ahí detrás esta empresa que como digo es muy grande y es muy, muy importante, así que la batalla que pueda venir con Grupo Escaret no va a ser menor. Así que, bueno, al rato le voy a contar todos los detalles, pero pues acompáñenme el día de hoy aquí en Café y Noticias en la siguiente hora y media. Le vamos a tener el resumen de lo más importante del fin de semana porque ya ve que el viernes nos despedimos con un tema de presidenciables, pues el fin de semana siguió igual porque el canciller Marcel Ebrard pues fue a un evento allá en Hidalgo y pues ya le gritaron presidente presidente y yo lo vi como nunca lo había visto yo siempre ha, había observado a un Marcelo Ebrard muy solemne muy bien portado muy serio eh, muy diplomático etcétera y pues en el evento en Hidalgo pues se le vio ya muy eh, pues muy como contento, muy, eh, muy cercano con la gente y se dejó, se dejó apapachar, se dejó que le gritaran e incluso ya en declaraciones con la prensa pues se destapa formalmente a ver, vamos, le, le vamos a decir aquí bien qué fue lo que dijo Marcelo Ebrard y ya pensaremos si sí o no es el destape formal del canciller de México porque pues ya todos sabemos que sí va pero pues él también se tenía como muy guardadito que sí sí o que sí no entonces pues, volvemos a entrar a eso está también la entrevista que tuvieron los periodistas con Ricardo Monreal en la que también hablan de 2024, qué va a pasar con esa candidatura de Morena así que pues tenemos un gran programa el día de hoy, vamos a iniciar con eh, esta investigación que le hemos venido presentando en sinembargo.mx sobre eh, pues Silvano Aureoles y cómo, cómo es que gobernó en Michoacán, porque entre los beneficiados también estuvieron sus hijas sus dos hijas, le tenemos información sobre eso así que pues no me extiendo más, mejor pues vayan por su cafecito, yo acá ya tengo el mío, ya tenemos lista de información Ustedes ya aquí ya se están reportando. Muchísimas gracias por estar aquí. Está eh, Guillermo García, Mona Ortiz, Omar Gutiérrez, María del Carmen Morales, Héctor Rosas, Pache Coseta, María Garibay, Tonantzin Monroy, Lulú Pantoja. Pues a todos ustedes, a, también a los que solo nos están escuchando, muchísimas gracias por estar aquí. A los que están en Facebook, en motion en TikTok, a todos ustedes bienvenidos. Vamos a una pausa y ya iniciamos con la información. Bueno, pues nos vamos con la principal del día de hoy en sinembargo.mx. Vamos a hablar de las hijas de Silvano Aureoles. Las hijas de este matrimonio, que fue conformado por Silvano y Soledad María Gaymonat Rompani, han llevado una vida llena de lujos. Sin embargo, esta opulencia pues, las han mantenido oculta en redes sociales, luego de que en 2015 una filtración de sus fotografías hizo hasta tambalear la candidatura de su padre al gobierno de Michoacán. Una denuncia presentada por la Secretaría de Hacienda ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Pues resume que viajaron al menos 47 veces cada una a Canadá, Países Bajos, España, Alemania, Francia, Reino Unido y a más naciones. Lo vuelvo a repetir: al menos 47 viajes cada una de ellas. Todo ocurrió justo entre 2015 y 2020, cuando su padre Silvano Aureoles fue gobernador de Michoacán y una de ellas incluso fue presidenta honoraria de la Cruz Roja en Michoacán. De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda, los montos que las hermanas Aureoles Gaymonat recibían cada año van desde los 221 mil pesos hasta los más de 3 millones de pesos. Además de estos montos, cada una tuvo entradas de dinero por Diferentes vías durante el periodo en que su padre gobernaba Michoacán. Vamos a ver el siguiente video que preparó la Unidad Multimedia de Sin Embargo con información de Guadalupe Fuentes López y volvemos. Elizabeth y Sofía Aureoles Geimonat, hijas del matrimonio formado por Silvano Aureoles y Soledad María Geimonat Rompari, mantienen una vida discreta en redes sociales luego de que en 2015 una filtración de sus fotografías hizo tambalear la candidatura de su padre. No obstante, información de la Secretaría de Hacienda refiere que las hermanas llevaron una vida de lujos y privilegios beneficiándose de los ingresos de Silvano cuando fue gobernador de Michoacán. De marzo de 2017 a febrero de 2020, el exgobernador Silvano Auroles benefició a sus hijas con consumos en tarjetas de alrededor de 6.069.393.15 pesos. Los montos que las hermanas Aureoles Geimonat recibían cada año van desde los 221,953,60 pesos hasta más de 3 millones. Además, cada una tuvo entradas de dinero por diferentes vías. Sofía Aureoles Geimonat, de 29 años y quien el 8 de marzo de 2016 fue nombrada presidenta honoraria de la Cruz Roja de la entidad, Realizó al menos 47 vuelos del 8 de junio de 2015 al 26 de noviembre de 2019 a lugares como Alemania, Cuba, Los Ángeles, España, Países Bajos, El Salvador, Francia, Costa Rica, Chile, Uruguay, Reino Unido, Canadá y Suecia, pagando con tarjetas de crédito y efectivo, según información de la Secretaría de Hacienda. La expresidenta honoraria de la Cruz Roja de Michoacán también es accionista en Rosso Asistencia Médica SADCD, empresa que no cuenta con información financiera. Elizabeth Aureoles Geimonat, cuya información personal no se conoce mucho, pues nunca tuvo un cargo público ni honorario en alguna organización como su hermana, también gozó de una vida millonaria mientras su padre era gobernador y sin contar con declaraciones fiscales ante el SAT. Ella también realizó al menos 47 vuelos, pero en diferente periodo. Del 15 de julio del 2015 al 19 de febrero del 2020 viajó a Chile, Canadá, España, Países Bajos, Orlando, San Antonio, Miami, Uruguay, Costa Rica y Cuba pagando con tarjeta de crédito y efectivo. La dependencia también documenta que de 2014 a 2018 compró 1.700 dólares. Los gastos que las hermanas Aureoles Geimonat realizaron durante la administración de su padre en Michoacán no suenan extraños para algunos legisladores del estado, quienes siempre denunciaron la opulencia en la que vivía el exgobernador y su familia. Por ejemplo, en julio de 2017, Silvano Aureoles Conejo apareció en la portada de la revista Caras junto con sus hijas Sofía y Elizabeth. Trabajo y familia, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, nos presenta a sus hijas Elizabeth y Sofía y nos habla de sus roles más importantes, el de papá soltero y político, dice la frase de la portada. Híjole, qué tremenda información. Hasta me recuerda a estos tiempos de, de la gaviota, cuando eh, presumía sus portadas en la revista Cara, en las revistas Hola, que le costó bastante caro, porque ya ve que la investigación de la Casa Blanca que hicieron el equipo de Aristegui Noticias, el equipo de periodistas de Aristegui Noticias. Pues terminó con, eh, pues, manchar por completo toda la administración de Enrique Peña Nieto, pero esta, esta portada que veíamos en, en el video de la unidad de Sin Embargo, pues nos muestra toda esa como generación de políticos, porque ahí hasta se le ve el, el ojo verde a Silvano, o sea, de que tuvieron como una obsesión por salir en estas revistas, y miren, ahí lo vemos hasta con el ojo verde y de sus roles más importantes, el de papá soltero y político. Híjole, no, pues ahí, eh, eh, y fíjense que de verdad fueron como varios políticos que estuvieron realmente obsesionados con salir en las portadas, con salir en ese tipo de revistas. Ojalá eso ya se, haya saca, se haya acabado, porque también recuerdo que cuando López Obrador era presidente electo, apenas antes de que tomara protesta, también César Yañez, uno de sus eh, pues, políticos más cercanos, pues también salió en una revista Caras con su esposa, tuvieron ahí una boda en Puebla y fue duramente criticado porque, pues se dijo: Oigan, eh, venimos, estamos muy cansados de todos estos políticos que sentían el orgullo solamente de estar en la portada de Caras y no es posible que ustedes, todavía antes de tomar el poder, pues ya estén también saliendo en portada con la esposa y las hijas, eh, pues también presumiendo las fiestas. Entonces, hubo una serie de críticas, seguramente ustedes lo recuerdan y creo, no. No, no, me, no sé si me equivoqué, fue la última, al menos de este gobierno de la Cuarta Transformación, la primera y última portada en la revista Caras, que pues, se, atrevieron, se atrevieron a sacar, pero miren, ahí teníamos a Silvana Aureoles incluso con el ojo verde. Regresémonos con la información de que publica Guadalupe Fuentes López en sin embargo.mx. Según la denuncia de Hacienda, Sofía Aureoles Gay Monat, de 29 años, y quien el 8 de marzo de 2016 fue nombrada presidenta honoraria de la Cruz Roja en la Entidad, no cuenta con declaraciones fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria, a pesar de registrar diversos movimientos con tarjetas de crédito y también en efectivo. La expresidenta honoraria de la Cruz Roja de Michoacán también es accionista en Rosso Asistencia Médica SADCB, empresa que no cuenta con información financiera, es decir, pues la opacidad en todo en todo momento y otro factor que eh, otro elemento que nos recuerda a esa clase política que se ha aguantado durante décadas aquí este afán de nombrar a la esposa o a la hija como presidentas honorarias de asociaciones como el dif este asunto que tuvimos con las primeras damas que siempre en automático llegaban al dif para entregar regalitos tomarse fotos con niños pues también aquí en Michoacán lo que vimos el papá soltero de Silvano Aureoles pues pone a la hija como presidenta honoraria de la Cruz Roja Michoacán. Ahora vámonos con el caso de Elizabeth Aureoles, la otra hija. Bueno, eh, lo que tenemos es que información eh, cuya información personal no se conoce, no se conoce mucho de ella, pues nunca tuvo un cargo público ni honorario en alguna organización, a diferencia de su hermana. Pero pues también gozó de una vida millonaria mientras su padre era gobernador y sin contar con declaraciones fiscales ante el SAT, según esta denuncia presentada ante la Secretaría de Hacienda. Este es el dato más importante porque lo que investiga hacienda se debe solamente al, a los plazos en los que Silvano Orioles era gobernador. Entonces no estamos hablando de lo que podían hacer antes o de lo que estuvieran haciendo después, sino eh, los gastos y la investigación, los viajes, eh, la búsqueda de declaraciones patrimoniales son del, del plazo en el que Silvano Orioles fue gobernador de Michoacán. Otro de los ingresos que Elizabeth recibió mientras su papá gobernó fue a través de la empresa que se llama Eon Studio SC, esto por el servicio de apoyo para facturar trámites legales. Del 19 de noviembre de 2019 al 17 de julio de 2022, la firma emitió cheques por ella por un monto de 382 mil pesos. Uno de los gastos más cuestionados de la Administración de Auroles fue el de la publicidad. En febrero de 2017, el Grupo Parlamentario del Partido Verde en la Cámara de Diputados denunció que el entonces gobernador Pérez de Michoacán gastó más de 679 millones de pesos en gastos superfluos durante 2016, de los cuales 276 51 millones fueron para promover solamente su imagen. 251 millones de pesos para promover la imagen de Silvano a Aureoles. Algunos de los datos recopilados entonces sobre Elizabeth y Sofía, las hijas de Silvano, aparecen precisamente en las revistas donde el exgobernador se promovía, donde pagó esos 251 millones de pesos. Por ejemplo, ambas estudiaron en la preparatoria de la Universidad de las Américas de Puebla. Y en el caso de Sofía se fue a intercambio entre 2011 y 2012 para continuar su preparación académica en el Nyland College esto en Nueva Zelanda. Ahí tiene usted la información. Métase, métase a sin embargo.mx para leer la nota completa porque, pues, están ya los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La investigación, lo que podemos eh, darnos cuenta es que, pues, está muy bien sustentada. Se fueron a buscar al SAT, se fueron a buscar los movimientos en efectivo eh, por tarjeta de crédito. Están también los registros de los viajes, cada cuánto salieron, cuánto dinero les entraba a sus cuentas. Están absolutamente todos los detalles. Quizá, pues, el paso siguiente a dar es el de el que la fiscalía general de la república pudiera tomar el tema pero bueno ahí ya tiene por ejemplo haciendo una especie de resumen le presentamos primero el caso de Silvano Aureoles en general nos vamos con Carlos Herrera Tello que también fue uno de los eh, fue la mano derecha de Silvano, lo ha sido durante los últimos 20 años. Ahora también está el caso de las hijas, está también el tema con eh, Edna, Edna Díaz, la diputada del PRB que a la que se le vio con Paolo Salerno el cabildero previo a la discusión de la reforma eléctrica. Entonces, pues la red está ahí clara, todavía faltan faltan más entregas sobre esta investigación que le vamos a ir presentando en los siguientes días, pero bueno, lo que sí podemos ver es que Hacienda hizo el trabajo, la unidad que puede investigar estos asuntos ya, ya tiene ahí todo el caos sobre la mesa y es cuando nos preguntamos... Qué es lo que hace, lo que hace falta. Son las 10 con 13 minutos, queridos amigos, nos brincamos a más temas, a lo que ya les venía platicando de Marcelo Ebrard. Bueno, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, fue recibido este domingo con gritos de presidente, presidente, mientras acompañaba al candidato a gobernador por Morena en Hidalgo, Julio Menchaca. A través de su cuenta de Twitter, el canciller mexicano anunció que había acompañado a Menchaca y escribió lo siguiente: Acepté su invitación para este domingo. Somos compañeros y militantes de la causa de la cuarta transformación que encabeza el presidente López Obrador. Son tiempos de definición. Aquí estamos. Ahora, en videos compartidos en redes sociales se mostró cómo Ebrard fue recibido con furor por los simpatizantes, eh, pues todos, la mayoría de Morena, y más tarde el canciller calificó como conmovedor el apoyo y cariño del pueblo de Hidalgo, el que le mostró el día de ayer. Ebrard, aunque eh, que es el canciller de México, pues sí, eh, con ese puesto puede participar en eventos proselitistas en sus fines de semana, pero no en días hábiles, ya que así lo permite la ley a servidores públicos, siempre y cuando no utilicen dinero del erario para sus gastos en este tipo de viajes o prestaciones. Digamos, hasta el momento, pues ahí todo está bajo control. A Marcelo lo vamos a poder ver los fines de semana en estos eventos. Pero ahí les va otro detalle. El periódico Milenio destacó que Ebrard confirmó que buscará la candidatura e irá a la encuesta que realice el partido de Morena, la que quedó ratificada el pasado viernes, cuando el presidente les dijo, a ver, no estoy candidateando ni a Dan Augusto, ni a Claudia, ni a Marcelo. El, eh, eh, todo se va a resolver con encuesta porque es lo más confiable y punto. Y dos días después, Marcelo Ebrard dice... Yo voy a estar en esa encuesta, de acuerdo con la información que publica Milenio y distintos diarios de circulación nacional. En la visita que tuvo el canciller, sostuvo que estará en el ejercicio para escoger a candidato presidencial por parte de Morena. Mencionó que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ya explicó el proceso para la candidatura en 2024, en donde habrá una encuesta para determinar. Quién será la o el candidato al presidente de la República por Morena y dijo: Yo ahí estoy ya. Podríamos decir que, pues sí, es formalmente la, el destape que hace el propio Ebrard. Todo el mundo la ha candidateado. Y desde hace muchísimo tiempo, no es algo nuevo, pero sí son contadas las declaraciones de Marcelo Ebrard respecto a si va o no va a ser candidato de Morena. Ahora yo me voy a ir a la encuesta que hicimos aquí en el canal de Telegram de Café y Noticias el pasado viernes, en la que le preguntamos, si hoy fueran las elecciones presidenciales, ¿por quién votarías de Morena? Y bueno, aquí en el sondeo que hicimos en Café y Noticias, el 56% votó por Claudia Sheinbaum y pues al menos en el sondeo vuelvo a repetir de, de los que estamos aquí en Café y Noticias ponen en 25% a Adán Augusto López y el 21% a Marcelo Ebrard en, en nuestro pequeño universo Marcelo quedaría en tercer lugar respecto a las tres a, a, a los tres posibles candidatos presidenciales de Morena e incluso pues si es un dato importante que entre nosotros, entre la gente que nos ve pues hayan votado más por Adán Augusto López que por el propio Marcelo Ebrard, ahí está viendo usted la encuesta que hicimos el viernes pasado. Pues sí, y también la declaración de Brar, que no es menor, insisto en que él pocas veces. Pocas veces ha hecho esas declaraciones públicas, pero bueno, el día de ayer incluso se le veía hasta distinto en su comportamiento y pues se dejó, se dejó llevar. Y siguiéndonos con presidenciables, nos vamos con otro, otro evento que ocurrió este fin de semana, pues un tanto bochornoso, porque eh, Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey, fue objeto de críticas en redes sociales por su extraño comportamiento durante una sesión de cabildo que se llevó a cabo vía remota, pues se le notó y arrastrando palabras. En redes sociales se viralizó un video captado al parecer el 28 de abril y difundido en Twitter, en el que se encuentra el alcalde de Monterrey con otros miembros eh, cerrando sesión de cabildo. Ante las diversas fallas técnicas, Ana Lucía Riojas Martínez, quien es la actual secretaria del Ayuntamiento de Monterrey, le pidió a Colosio clausurar los trabajos de la sesión. Ahora, en el video de poco más de dos minutos, se escucha que mientras termina su participación y da por concluido los trabajos de Cabildo, las personas asistentes ríen por la adicción del hijo del ex candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio Murrieta. Vamos a ver un fragmento de este video que fue de lo más compartido en redes sociales este fin de semana. Concluidos los puntos del orden del día, se, solicita, se le solicita clausura en los trabajos de esta sesión, por favor. Perdón. agotado el orden del día para la celebración de la presente sesión ordinaria, siendo las 19 horas con 53 minutos, me permito declarar que la estudia de los trabajos de la lindas no sirantes. hoy. Primero que nada, pedirles perdón y una disculpa sincera por las fallas técnicas que he tenido en esta intervención. Sin embargo, también agradeciéndoles su paciencia. Su participación y también dándole la bienvenida sincera a la regidora, a nuestro equipo de trabajo, a quien estoy seguro podremos hacer grandes resultados de manera conjunta y, sobre todo, con el tema que nos dijo la regidora Tania Partida, que es el día de hoy y desde hace mucho tiempo, una de las deudas más históricas de todas las administraciones de este país y pese a que hay muchas cosas que no nos competen como gobierno municipal, hay muchas cosas que como gobierno municipal tenemos y debemos que hacer para poder mitigar esos resultados. Entonces, vamos a trabajar juntos y juntas y les agradezco muchísimo la participación del día de hoy. Estamos siempre de la mano para poder lograr grandes resultados. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Pues eh, sí hubo muchísimas críticas a lo que a, a este video. Pues tanto de quien se estaba quejando de que eh, Luis Donaldo Jr. estuviera en, en Nueva York, estaba, estuviera pues haciendo ese, esa clausura en ese estado, ya lo escuchamos también hablando de las fallas técnicas, hubo muchas críticas, pero también hubo defensas hacia él. Por ejemplo, resaltó la de Agustín Basabe, eh, que es, era miembro del PRD, ahorita... No sé bien con qué partido esté, pero está con la coalición del Vapor México, en la que le escribe, es la primera vez que tus adversarios pueden pegarte, querido Colosio Riojas, y no lo van a desperdiciar. Hay que escuchar las críticas sin agenda e ignorar las agresiones por encargo. Se distinguen por su vileza. Los golpes bajos duelen, pero no dañan. Mi solidaridad y mi apoyo. Eso fue lo que le, pues alguna de las muestras de apoyo que tuvo Luis Donaldo Colosio eh, Riojas, sobre eh, pues después de que se hiciera público este video. Eh, hablando de presidenciables, ya que estamos con el tema, eh, nos está, nos han estado preguntando de qué pasa con Oroña. No es que nosotros no lo queramos meter, sino que desde el viernes pasado, y es que lo menciono porque en la encuesta de Telegram nos pusieron mucho eso de que por qué no lo metíamos, y dijimos muy claramente que nosotros no habíamos decidido quién sí y quién no, sino que solamente agarramos los nombres que el presidente López Obrador dijo y nosotros los pusimos ahí en una encuesta. No es como un, un ejercicio arbitrario de que, ay, nosotros creemos que son estos, sino solamente tomamos los nombres que dijo el presidente el pasado el pasado viernes y ahí están los videos también, écheles, écheles un ojo porque la información de esos días estuvo bastante buena y para concluir este, este bloque de presidenciables nos vamos con la cápsula semanal que justo lleva el nombre así de presidenciables y Obed Rosas jefe de información de Sin Embargo nos habla esta semana de Ricardo Anaya, quien enfrenta acusaciones de corrupción, está fuera del país y pierde influencia dentro del propio panismo, pero al mismo tiempo, pues curiosamente se mantiene como la mejor opción, no solo de su partido, sino del bloque opositor para ser candidato presidencial en 2024. Vamos a ver esta cápsula semanal y regresamos. Ricardo Anaya se ha mostrado confiado de que en 2024 Morena pierda la presidencia. El panista llevó en 2018 a su partido a su peor desempeño en una contienda presidencial en dos décadas. Pero es actualmente la carta más fuerte del bloque opositor rumbo a los comicios de 2024. Pero las aspiraciones de Anaya Cortés enfrentan una serie de obstáculos. Tiene una investigación de la Fiscalía General de la República en su contra por la trama de corrupción de Odebrecht, caso del que se dieron a conocer nuevos detalles en días pasados que lo involucran. Está fuera del país por los mismos señalamientos y ha perdido influencia dentro del panismo, que apenas ha respaldado su acusación de decirse perseguido político, a la per que cada vez aumenta el número de aspirantes para una candidatura que el panismo pretende compartir con el PRI, que tiene sus propios nombres, y con el PRD. Las más recientes encuestas coinciden en colocarlo en el primer lugar de las preferencias, tanto del panismo como de la Alianza Va por México. La última encuesta de la consultora Encol, publicada el 16 de marzo, le da al ex dirigente panista un 39% de preferencia bruta. Siete puntos arriba de la otra ex candidata presidencial, la diputada Margarita Gómez del Campo, esposa del expresidente Felipe Calderón Hinojosa. La medición de CNI Research de abril lo sitúa a su vez con un 28% de respaldo. 11 puntos por encima de la senadora Lili Telles, quien ha manifestado su interés en la candidatura de oposición. En ese sentido, la empresa Massive Collar pone a Naya como la mejor opción del bloque PRIM-PAN-PRD con un 30.1%, nueve puntos arriba del emecista Luis Donaldo Colosio, quien en esta evaluación es considerado como uno de los aspirantes de la coalición opositora. Pese a los buenos números que muestra Ricardo Nayacorte, su situación legal parece no mejorar en el país. En días pasados, el diario Milenio dio a conocer parte de la ampliación de la denuncia que Emilio Lozoya presentó en agosto de 2020 ante la CGR, en la cual ahora señala que el expresidente Enrique Peña Nieto le pidió personalmente encargarse de pagar a Ricardo Anaya el soborno para que la bancada del PAN en la Cámara de Diputados votara a favor de la reforma energética y sus leyes secundarias. Lozoya Austin relató a las autoridades que tuvo una reunión con el entonces presidente Peña Nieto en enero de 2014, en la casa Adolfo López Mateo, de la entonces residencia oficial de Los Pinos, donde el mandatario le dijo que consideraba a Ricardo Anaya un aliado natural para la aprobación de las reformas, porque le encantaba el dinero y por ello le pidió el pago pendiente por su voto favorable a la reforma constitucional. Anaya ha tenido que sortear con estas acusaciones, las cuales ha negado, pero que le han quitado los reflectores. Rumbo a la Grande y han truncado los planes que inició en enero de 2021 cuando declinó una diputación plurinominal por el panismo para recorrer el país con la intención de apuntalar su candidatura, una estrategia de la que ahora solo quedan videos que aún publica en sus redes sociales para cuestionar al gobierno de la denominada cuarta transformación que a la fecha concentra las mejores opciones rumbo a 2024. De verdad que gran qué gran dilema de la oposición el que tu candidato más fuerte sea alguien que está pues prácticamente prófugo Sí, sí, nos habla de que están en serios en serios problemas para 2024. Vamos a continuación a ver un fragmento de la entrevista que tuvieron los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela con Ricardo Monreal, que es el capítulo 6 de la disputa por México. En esta entrevista, pues Monreal expresó que para garantizar el triunfo y la ratificación en el 2024 del proyecto del presidente López Obrador, Morena tiene que superar sus diferencias al interior y advirtió que en el proceso electoral solo habrá dos bloques que con Entiendan por la presidencia de México. De un lado estará el abanderado de la Cuarta Transformación y del otro un candidato del PRIPAN y PRD, incluso de MC. El coordinador de los senadores de Morena también indicó que el candidato del bloque opositor tendrá que venir de fuera. Como decía un panista, citando a Ricardo Monreal, como decía un panista muy avanzado en estos temas, no puede ser uno tatuado de nuestros propios partidos. Es decir, no un priista, no un panista, no un perredista. Esto lo comentó Monreal en la plática. También mencionó a los principales aspirantes del oficialismo de cara al próximo proceso presidencial, para el cual él mismo ha levantado la mano. Dijo, veo con mayor presencia y fuerza a Claudia Sheinbaum, la, jef la jefa de gobierno, a Marcelo Ebrard y a un servidor. Pero al final, si nosotros tres o el propio Adán Augusto, que lo acaban de destapar en Tabasco, dice, si los cuatro no nos ponemos de acuerdo, uno de ellos, uno de ellos, el que salga con el 10%, ya no le pidas más, pues será el candidato. Vamos a ver un fragmento de esta conversación y regresamos. Sí, en efecto, yo creo que solo son dos proyectos. Incluso en la última etapa, el presidente de la República, desde hace años. Los ha venido agrupando los liberales contra los conservadores o eh, dos equipos o dos grupos, uno contra el neoliberalismo y el otro un proyecto nacionalista. Y en los últimos tres años el presidente ha subrayado más esa distancia y esa diferencia prácticamente ha agrupado a dos grandes bloques, el bloque neoliberal y el bloque, diría, nacionalista. Desde la disputa por la nación de Carlos Tello y Rolando Cordero, que ya se discutía en los 80, estos dos grandes bloques se mantienen y persisten, se subrayan y se profundizan. Así lo veo, Álvaro. Los últimos años, los años recientes, Sí ha, se ha buscado un cambio de fondo después de 40 años de una corriente dominante en México y en el mundo. ¿Cómo ubica el momento en el que estamos ahora mismo en esa batalla eh, por el recambio de un proyecto que es largo y que está muy anclado en el país? Sí, yo creo que el presidente de la República, Alejandro, Inició un proceso de transición política. Me temo que no se va a terminar en los seis años. A los seis años va a ser un proyecto inacabado, porque las transiciones políticas son mucho más largas, mucho más prolongadas. Pero el presidente tuvo una visión de país que la aplicó estrictamente. Este sacudimiento de los viejos dogmas o de la ortodoxia que acompañaba a los presidentes de la República eh, llenos de privilegios, de lujos, la sacudió. Eso propios y extraños tenemos que reconocer, que el presidente instaló un nuevo estilo de gobierno y que no creo que regrese el viejo estilo de gobierno de la parafernaria. En eso creo que nadie le puede negar ni regatearle. Al presidente López Obrador que lo instaló. Todavía quedan algunos resabios en algunas secretarías de Estado, pero él, él, sí ha actuado con honestidad, eh, con sobriedad y con austeridad. Yo nunca había visto un presidente que viajara en aviones de línea permanentemente. No vi un presidente que se levantara a las cinco de la mañana todos los días. Nunca vi un presidente que caminara como cualquier ciudadano en la calle. Eh, y creo que muchos pensaron que el presidente no iba a aguantar ese ritmo de trabajo o ese ritmo de convivir en aviones de línea. Algunos dijeron es pose o es campaña y cuando llegue va a usar los del Estado Mayor Presidencial, los aviones que tiene ahí parados. No, por esa razón yo le atribuyo al presidente que instaló un nuevo estilo de gobierno, Alejandro que ya no se va a ir, eh, y que la gente no va a quedar, no va a querer menos. La gente va a querer que siga siendo un gobierno austero, humano, humilde, muy modesto, como es el que instaló el presidente López Obrador. Le faltan algunas cosas que son... La entrevista completa está ya en el canal de YouTube de Sin embargo al aire y, como le decía, forma parte de este documental de la disputa por México, del libro eh, que hicieron Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado. Vea la completa, vale muchísimo la pena. Son las 10 con 31 minutos, somos eh, más de 6.500 conectados en vivo. Muchas gracias por estar aquí y por dejarnos sus likes y suscribirse al canal de YouTube de Sin embargo al aire. Nos vamos con más información referente a lo que se publicó sobre Genaro García Luna, el el abogado del ex secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, aseguró el sábado en documentos judiciales que su cliente no es violento ni tiene conexión con altos mandos del Cártel de Sinaloa y que, por lo tanto, los miembros del jurado en su juicio por narcotráfico no deberían quedar anónimos ni ser apartados del público. En 25 páginas ingresadas al sistema electrónico de las Cortes Federales estadounidenses, el abogado, de César, el abogado César Castro asegura que un jurado que se mantenga anónimo, escoltado y separado del público durante el juicio a García Luna daría la impresión de que su cliente es culpable de los cargos que se le imputan y que eso no garantiza un juicio justo. El abogado de Castro respondió el sábado que su cliente no tiene dinero. Todas sus cuentas están congeladas y por lo tanto, pues dice no puede sobornar a ningún miembro del jurado. En tanto, los fiscales han pedido al juez, al igual que se hizo en el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán, el ex líder del cártel de Sinaloa, que no revelen públicamente los nombres de los miembros del jurado y que estos sean escoltados cada mañana y cada noche a sus casa, de sus casas a la corte. Cabe recordar que García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012 durante el gobierno de Felipe Calderón, se ha declarado inocente de cargos que incluyen asociación delictiva para distribuir cocaína, participación en una empresa criminal continua y mentir a las autoridades. El mexicano de 53 años de edad fue arrestado en 2019 allá en Estados Unidos, en donde está acusado de recibir millones de dólares en sobornos por parte del cártel de Sinaloa a cambio de que la organización criminal pudiera operar a sus anchas. Y lo que sabemos es que de ser declarado culpable enfrentaría una pena máxima de cadena perpetua. Entonces ahí tenemos un poco de cómo va a ser la estrategia legal de Genaro García Luna, quien dice pues ni siquiera tiene dinero para sobornar a los miembros de, del jurado y dice pues el hecho de que los tengan escoltados y, y, en, y en secreto, pues también abona a esta idea de que efectivamente es culpable. Ahí va la... Eh, pues... Como les decía, la estrategia legal de Genaro García Luna y sus abogados. Siguiéndonos con más información de estos temas pendientes que se desarrollan allá en Estados Unidos, pues bueno, aquí una jueza de juzgado octavo de distrito del estado de Chihuahua otorgó una suspensión provisional de ejecución de órdenes de aprehensión contra quién? Pues bueno, contra el exgobernador. César, César Duarte, quien es acusado de malversación agravada y conspiración aquí en México. Juan Carlos Mendoza Luján, él es el abogado del ex mandatario estatal. Ya conocer que la suspensión fue concedida por la jueza con fundamento en la garantía de seguridad pública. Esto que está contemplado en la Constitución Federal, los distintos tratados de derechos humanos y el tratado mismo de extradición entre los Estados Unidos y México. Recuerden que César Duarte fue detenido allá y pues recientemente ya extraditado. Y pues ahí ya le dan una protección al exgobernador de Chihuahua a pesar pues de las de, más de 21 órdenes de aprehensión en su contra a quien sin embargo también le presentamos una investigación de Romina Gándara en la que nos hablaba de que pues sí ya era extraditado y todo pero de las 21 órdenes de aprehensión solamente una iba a poder ser efectiva y todas las demás quedarían pues ahí guardadas en un cajón y ahora tenemos que pues este amparo en contra de las órdenes de aprehensión así que pues últimamente para César Duarte toda, todo ha sido un ganar ganar esto, pues eh, también eh, como dato para que usted lo tenga en cuenta, forma parte de una demanda de amparo que le fue admitida a la defensa de César Duarte a fin de impedir que distintas autoridades del Poder Ejecutivo del Estado intenten imputar diversas carpetas de investigación, las cuales contienen diversos delitos y sus respectivas órdenes de aprehensión. La defensa concluyó diciendo que continuarán confiando en que la verdad histórica sea cada vez más clara para la sociedad chihuahuense, ciertos como siempre de la verdad que nos acompaña, así lo dicen ellos, quedamos esperanzados en que el ejercicio del estado de derecho que todos los mexicanos anhelamos y al que todos independientemente de cualquier campaña política o situación particular anteceda, tenemos todos tenemos derecho. Esas fueron las palabras del comunicado de la defensa de César Duarte. Pues hablando de estado de derecho y de lo de, del México que anhelamos todos, bueno, pues ahí ahí tiene usted. Estas estrategias legales de verdad nunca nunca dejan de sorprender a uno porque son equipos de abogados pero bárbaros así están, le encuentran a todo y ya veíamos lo de Genero García Luna y ahora lo de César Duarte que insisto ha sido solamente Últimamente puras buenas noticias para el exgobernador de Chihuahua. Nos vamos con más información y ya vamos entrando a lo que ocurrió en la conferencia de prensa matutina. Primero, pues eh, vamos a hablar sobre eh, lo que ocurrió en Guanajuato. Hace unos días se lo informábamos del asesinato de un joven a manos eh, de la Guardia Nacional. Bueno, la Universidad de Guanajuato informó que el elemento de la Guardia Nacional que disparó en contra del estudiante Ángel, quien falleció el pasado miércoles en Irapuato, a las afueras del campus universitario, no fue fue vinculado a proceso y fue puesto en libertad. Por medio de un comunicado, la institución educativa indicó que el juez federal de control dictó auto de no vinculación de proceso a la gente que había sido imputado por la Fiscalía General de la República por el delito de tentativa de homicidio. El rector Luis Felipe Guerrero Agripino lamentó la decisión del juez y dijo que la comunidad estaba sorprendida de que la fiscalía general hubiera hecho la imputación por dicho crimen cuando fue privado de la vida uno de los estudiantes y otra estudiante fue gravemente lesionada. En este sentido la universidad destacó que la imputación no coincide por lo que había informado previamente a la Guardia Nacional, donde había indicado que abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y aseguró que no permitiría ninguna violación de derechos por parte de la corporación. Le van unos datos de contexto. Ángel de 19 años era un estudiante de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Guanajuato en su campus en las afueras de Irapuato, donde se encuentra la División de las Ciencias de la Vida. Fue en las inmediaciones del poblado ex Hacienda El Copal, donde personal de la Guardia Nacional estaba patrullando cuando vio a dos camionetas estacionadas en un camino de terracería. Alrededor de las 17 horas las camionetas se retiraron del lugar y la corporación los empezó a perseguir y abrió fuego contra los estudiantes. La Guardia Nacional aseguró este domingo que aún no concluyen la investigación sobre el caso de Ángel Yael ni tampoco se han terminado de deslindar las responsabilidades. En un comunicado la Guardia Nacional afirmó que trabajará de manera estrecha con las autoridades correspondientes y aportará a elementos a su alcance para el esclarecimiento de los hechos. Por su parte, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y e Migración de la Secretaría de Gobernación hizo un llamado a la Fiscalía General de la República y también al Poder Judicial de la Federación para que se garantice el acceso a la justicia en el caso en el que perdió la vida Ángel eh, Yael y en el que resultó herida Edith Alejandra en el estado de Guanajuato. Además, los padres de Ángel Yale exigieron justicia por el asesinato de su hijo. En un video difundido en redes sociales, Norma Lucía Rangel Sánchez pues declaró que la resolución es indignante y la muerte de Ángel no puede quedar impune. Agregó que está consciente que la vida de su hijo no le será devuelta, pero señaló que esto puede parar para que no haya un caso más y que ninguna madre tenga que vivir algo como lo que está viviendo ella. El tema llegó hoy a la conferencia de prensa del presidente y bueno, sobre todo esto ocurrido en Guanajuato, comentó que es un hecho lamentable y pidió a los familiares tener confianza de que no habrá impunidad. Informó que hubo una investigación y que las instancias implicadas saben que tiene que haber un castigo a los responsables porque no hay encubrimiento. Sobre la liberación de un elemento dijo que se debió a que en el análisis de balística se descubrió que no fue la arma de este la que disparó contra Ángel Yael y que luego se detuvo a otro a otro presunto responsable. Que la instrucción, insistió el presidente, es que todos los, eh, los que estén implicados estén disponibles para que sean investigados. Vamos a escuchar parte de lo que comentó el presidente hoy por la mañana sobre esto ocurrido en Guanajuato. Caso pues lamentable y eh, enviar, pues, nuestra solidaridad a los familiares y decirles que tengan confianza porque no va a haber impunidad. Hubo al inicio una investigación, a mí me informaron el jueves, ya tanto en la Guardia Nacional como en Marina, en la Defensa, en Seguridad Pública. Ya saben que se tiene que castigar a los responsables, que no hay impunidad, no hay encubrimiento, no es como antes, que se ocultaban las cosas o se protegía a quienes cometían delitos, sobre todo homicidios. Entonces, se habló de que ya estaba detenida una persona, un elemento de la Guardia Nacional. Luego que se lleva a cabo la investigación, el juez lo libera porque en el análisis que se hace sobre balística, se descubre que no era su arma la que le había quitado la vida al joven se detiene a otro elemento que presuntamente es el responsable ya está detenido ¿Sí? La instrucción que se tiene es que todos los que participaron estén eh, disponibles para la investigación. Le vamos a estar informando de todas las actualizaciones de este tema de Ángel Yael. Pues ya tenemos ahí al menos el respaldo del presidente López Obrador para decir que no va a haber impunidad y que se sigue investigando. Esperemos, pues bueno, no se puede llegar a buen puerto en estos casos porque hablamos de un joven de 19 años que fue asesinado, pero al menos que se pueda hablar de justicia en este caso. Seguimos con temas de la mañanera. Ahora, como le informaba al inicio, pues. Gran parte, gran parte de la conferencia de hoy, pues, se dedicó a, a que funcionarios del gobierno de López Obrador informaran sobre el tren Maya. Bueno, el presidente comentó que detrás de la campaña que hemos estado viendo entre las que están principalmente la de Selva Mer del tren, pues, dice que él supone, supone que está la empresa Scaret por un eh, esto derivado de un desarrollo que está eh, realizando ahorita en Valladolid, Yucatán, que quieren inaugurar a finales de año, pero pues que está detenido. Y lo que vino después es que intensificaron la campaña en contra de la obra del Tren Maya. Dijo él que no se permitirá que se detenga el tren solo para proteger intereses de grupos económicos. Vamos a escuchar cómo lo explicó el presidente hoy por la mañana. Entonces, todo esto es lo que está de por medio eh, en la oposición al Tren Maya. Y el otro caso son los de Xcaret. Que además de todo lo que han hecho cerca de aquí, tienen otro desarrollo en. Yucatán, cerca de Valladolid, ¿sí? en Yucatán, igual, eh, uniendo eh, cenotes abajo, ya anunciando que iban a inaugurar a finales de año. Entonces, como están parados, ahora ya intensificaron más con los pseudoambientalistas alcahuetes la campaña en contra del tren Maya. Pero claro que no vamos nosotros a permitir que se detenga una obra que va en beneficio. De todo el sureste, nada más por la protección de intereses de grupos económicos que eh, alquilan a pseudoambientalistas o compran a pseudoambientalistas a comunicadores, articulistas, medios de comunicación. No, ya se terminó el influyentismo. Es increíble cómo esto se permitió. Siempre el doble discurso. No cabe duda de que la verdadera doctrina de la derecha y del conservadurismo es la hipocresía y desde luego la corrupción, porque todo esto lo podían hacer por dinero, porque compraban a todos, y también por el servilismo, hasta de diplomáticos que estaban acostumbrados a ponerse de rodilla ante gobiernos extranjeros. ¿Y eso ya se terminó? ¿Es posible, tren es hipotético, sobre todo a partir de lo que pude constatar el día viernes? y lo de escaret y unos artículos que he estado viendo eh, que los veo muy promovidos por escaret piensan los de escaret porque yo siempre digo la secretaria de la titular de la SEMARNAT María Luisa Albores, también dio más datos sobre este tema. Ella agregó que el Grupo Escaret que pues en todo en toda su historia, así lo dijo, nunca ha presentado una manifestación de impacto ambiental. Esto llama mucho la atención porque pues en teoría, legalmente, pues toda, todo este tipo de obras tienen que presentar como requisito indispensable una manifestación de impacto ambiental previa. Entonces, pues sí, llama la atención que María Luis Albores diga ahora que el Grupo Iscaret nunca ha presentado una manifestación y que ahora, pues, el proyecto este de Valladolid, en Yucatán, pues no tiene el permiso, ya que dice, estaban haciendo unas revisiones de una manifestación de impacto ambiental que no tenían. Vamos a escuchar cómo, cómo le explicó María Luis Albores hoy por la mañana. Iscaret es un grupo que prefiere pedir perdón que pedir permiso nunca ha presentado un manifiesto de impacto ambiental en todas sus propuestas y todos sus proyectos. Y esa es una realidad, porque nosotros estamos dentro de la Secretaría de Medio Ambiente, pero nosotros que tenemos un proyecto que se viene trabajando de una manera eh, bastante profesional y que podemos demostrarlo, en el caso solo del tramo 5 Sur, que es este pedacito que vemos ahí de Playa del Carmen y Tulum, este pedacito nada más es donde nos han hecho mucho mucho ruido pero no quiere decir que no se esté trabajando a mí me gustaría que nos pudieran pasar el, eh, la foto donde se ve nada más el tramo de lo que se ve que ya no tiene árboles para hacer la diferencia ese rato comentaba una diferencia importante ahí hablamos de trescientos mil árboles porque estamos hablando solo de 300 hectáreas verdad de 300 hectáreas porque son metros lineales. Pero estamos hablando solo de trescientos mil árboles. Y trescientos mil árboles que si vemos en la foto, no sé si se puede estar la foto. Eh, sí, de la brecha, justo a la Ah, aquí podemos ver, miren. Esta es la brecha, esto, esto, esto es la brecha. En esa brecha eh, se está hablando de trescientos mil árboles. Solo en sembrando vida a lo largo del tren. Estamos hablando de una reforestación de más de 143 millones de árboles. Y esta es una brecha, si vemos ahí, estamos hablando de acahuales, porque nos estamos yendo sobre la brecha. Y vemos esto que sí nos da tristeza. Estamos hablando 1.200, 1.200 de un predio que se llama La Rosita, más sumando los otros predios, que es el Corchalito, que eso sí lo tenemos parado, pues estamos hablando de más de 2.000. 400 hectáreas. Y que se va, como dice el presidente, se va hasta 4 o 8 metros de profundidad en el subsuelo. Y por eso nadie ha dicho nada. Pero con esta línea que estamos hablando, se están desgarrando las vestiduras. Muy polémica esta declaración de María Luisa Albores. Si una manifestación de impacto ambiental es un requisito para cualquier obra de, infraest de infraestructura, ¿cómo es posible que Scared sea una de las empresas turísticas más grandes que ha hecho muchísimas obras de infraestructura durante todo este tiempo sin manifestaciones? Ahí es muy muy polémico el caso. Ojalá la empresa emita algún comunicado de prensa para que explique si es verdad o no esto que dice, pues la titular de la Semarnat. Híjole, está muy, muy complicado, pero pues también quizá nos hable de cómo es que se hacían las cosas en, pues en las altas, en las altas esferas. Hablando de la conferencia de prensa del presidente, déjeme informarle que esta semana, eh, llega, el tiempo, eh, llega el turno de que el presidente salga del país. Ya sabe que casi no le gusta, entonces eh, ahora sí ya, le llegó la hora y va a tener gira internacional. Esto lo confirmó hoy por la mañana. Viajará a Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Belice y también irá a Cuba. El viaje empieza este 5 de mayo. En esta visita es la primera que llevará él a cabo en la región. Conocerá a presidentes y primeros ministros y dará a conocer su política en materia de desarrollo regional, de cooperación y de amistad entre los pueblos. El presidente mencionó que en la gira, que comienza, como le decía, ya el próximo 5 de mayo, el jueves, en Guatemala, estará acompañado del canciller mexicano Marcelo Ebrard, además de los ministros de defensa Luis Crescencio Sandoval y también el de la Marina, José Rafael Ojeda Durán. Y se estima que el viaje termine entre el 8 y el 9 de mayo, pues todavía no se ha confirmado la agenda definitiva. Así que pues esta semana le toca gira internacional al presidente, no muy lejos, aquí a Centroamérica, pero pues eh, informó que no va a haber conferencia de prensa, si no nos equivocamos, el jueves y el viernes. Ya le estaremos informando aquí qué vamos a hacer con esos horarios esos días, pero usted no se preocupe, aquí va a haber sí o sí café y noticias. Y también pues, le estaremos llevando todos los detalles de la gira del presidente López Obrador. Son las 10 con 53 minutos. ¿Qué les parece si nos vamos a escuchar la columna semanal de Alejandro Páez Varela? Y regresamos. Muchas gracias por estar, en sin embargo, al aire. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por compartir ligas. Gracias por compartir los programas. Compartan programas y pídanle a los demás que se suscriban. Eh, también dejen likes, ya saben, es importante porque ayuda, nos ayuda a llegar, a llegar más lejos. Muchas, muchas gracias por estar aquí. Eh, este es mi texto para este día 2 de mayo. Eh, se llama Barullo y dice lo siguiente. Hace dos semanas, a propósito de la consulta de revocación de mandato, escuché a Héctor Aguilar Camín decir que en buena medida la votación alta o baja en cada estado dependió de la capacidad de las autoridades locales de Morena, obvio, para acarrear a la gente. El proceso, afirmó Aguilar Camín, no provocó entusiasmo. Era una movilización en seco para una cosa que la gente pss, probablemente ni entiende, pero sobre todo no le calienta la sangre porque no hay nada serio por qué pelear, escribió, dijo el escritor y asesor político. No es que me encante escuchar a Aguilar Camir o ver a Jorge G. Castañeda, sobre todo verlo, carajo. Estaban en la hora de opinar con Javier Tello y llegué atraído porque el canciller de Vicente Fox había revelado de forma involuntaria las reuniones del intelectual de Nexos con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, para asesorarlo sobre la reforma eléctrica. Pero no hablaron de eso, hablaron de la consulta y de cómo algunos gobernadores no alcanzaron a cumplir la cuota del acarreo. A ese gobernador le va a ir muy mal, dijo el escritor sobre un mandatario de Morena en un estado con baja votación. Al gulag, dijo Castañeda, entrecortando por la risa. Se refería a que el gobernador sería enviado a los centros de trabajo forzado utilizados por décadas en la URSS para encarcelar a criminales y a disidentes políticos. Castañeda y Aguilar Camín son individuos inteligentes. No creo que se crean que México está en manos de una dictadura, pero pregunan que el país sufre una dictadura porque son activos de una causa política. Lo mismo que hacen Jesús Ortega o Jesús Zambrano. Claudio X González o Gabriel Cuadri. Son políticos y quieren el poder. Y no importa la verdad, importa generar percepciones. El discurso de Castañeda y de Aguilar Camín es el mismo que el de Liddy Telles o el de Fox, el de Felipe Calderón y el de su esposa, porque quieren influir en la percepción de la gente. Difunden que en apenas tres años. México fue conducido a la ruina por un dictador soviético que es capaz de enviar incluso a sus aliados al Gulag como lo hacía Stalin. Imagínense lo que hará con los que se atreven a contradecirlo. Si alguien opina lo contrario a lo que dicen Aguilar y Castañeda, si alguien les rebate el punto, gritan que se sienten amenazados y que todo es culpa de la terrible polarización que vive México. Antes, con Salinas, Calderón, decían lo que querían y nadie les rebatía. Ahora sí, y es por la polarización, según dicen. Y aunque no han probado un solo caso de un periodista que perdió su trabajo por presiones del gobierno, y aunque no tienen evidencia de que en este sexenio regresaron las prisiones políticas como Lecumberry, eso no importa. Importa gritarlo, decirlo, escribirlo, llorarlo. Y entonces suceden cosas que serían maravillosas de no ser trágicas. Un menso les compra el discurso le toma una foto a dos soldados que se comen un coco con chile y grita en Twitter ¿Cómo llegamos a esta polarización? soldados en la calle. México es una dictadura. Y otro, más menso todavía, toma una foto de celular y le es suficiente para decir que la torre de control del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles fue construida estúpidamente chueca y no lo dejan ahí, lo invitan a una revista de intelectuales a publicar un ensayo basado en su foto sobre la Torre Chueca. Y entonces, un grupo de legisladores, entre ellos Margarita Zavala, corre a las Naciones Unidas para hacer barullo contra la dictadura, convencidos por el barullo que generan ellos mismos. La polarización, gritan van a la ONU a protestar contra la dictadura y esa misma tarde se sientan en la amplia terraza de su casa en Las Lomas, en Polanco o en el barrio más exclusivo de la capital mexicana para que alguno de sus empleados les sirva un café, un café mientras analizan cómo es que se han salvado de ir a uno de los gulags instaurados en México desde el 1 de diciembre de 2018 por un maldito dictador que polariza. No tienen evidencia y no importa. En el barullo no importan las verdades porque nadie entre ellos está para probar que son mentiras. Las mentiras circulan sin obstáculos les nublan la vista y les dan una mala perspectiva como la foto que provoca un ensayo sobre la torre inclinada. Y luego, en la siguiente elección, se preguntan por qué perdieron. Pues bueno... En medio del barullo provocado por la, por la propuesta de reforma electoral presentada el jueves por el presidente Andrés Manuel López Obrador, apenas se escuchó que la agencia HR Ratings cambió la perspectiva de la deuda soberana de México de negativa a estable. ¿La razón? El manejo responsable de las finanzas, la prudencia fiscal, el, a la el combate a la evasión y los ingresos tributarios robustos. Además, las reservas altas, una línea abierta de 50 mil millones de dólares del FMI que no se han gastado y certidumbre para la inversión privada. Todo sumado dio tranquilidad a sus analistas y extendieron el premio. Quizás alguien piensa que esa última razón la agregué por error. No, no es error. HR Ratings premió a México por dar certidumbre a la inversión privada. Y eso tiene un reflejo contundente en el empleo que en su mayoría lo generan los privados. El jueves, IMSS e INEGI dijeron que la tasa de desempleo se ubicó en un 3% de la población económicamente activa para el mes de marzo. 3%. Para dar una idea, Europa reportó en marzo 7% de desempleo y es el menor en 25 años. Estados Unidos, 3.7%. Allá todos celebraron. Acá el dato. Bajo de desempleo, apenas si sí lo levantó a la prensa. ¿Qué está pasando? Pues no que se hunde México, como dicen Cuadri, Lili Telles o Castañeda, porque cuando entro a Twitter y procuro no hacerlo seguido, hay un país en ruinas como el que, por ejemplo, nos dejó Carlos Salinas de Gortari, que provocó el Proa? el mayor endeudamiento súbito de esta república en los tiempos modernos? Pues no. Parece que no todos ven ese país de gulags que se hunde. Parece que la turbulencia política que algunos provocan y otros pregonan se queda en tolvanera, polvo, barullo y ya. Y aquí les digo esto. Las turbulencias políticas se están separando cada vez más de la economía o dicho de otra manera toda esa discusión que se traen entre el protagónico Lorenzo Córdoba va por México, el MacPrián y Morena no provoca ningún sobresalto la razón le duela a quien le duela opinen lo que opinen es porque la responsabilidad del gobierno de México ha dado solidez no solo un eh, para no asustar ni al capital ni a los inversionistas, es más, ni a las casas de análisis. El ruido que hacen Calderón, Fox, X González o Lorenzo Córdoba, el ruido que hacen el amargado y envejecido Diego Fernández de Ceballos, el muy menor Alejandro Moreno o Aguilar Camino o Marco Cortés, es eso, ruido y nada más. Al menos para los que analizan en serio y toman distancia del barullo porque no viven de él, sino de acertar en su análisis. El Banco de México realiza todos los meses una encuesta entre los, las principales y más prestigiadas casas de análisis para saber qué opinan con respecto al comportamiento de distintos valores y cómo pueden impactar en el crecimiento del país a corto Mediano y largo plazos. Aunque los reactivos de esta encuesta han cambiado o se han ajustado durante los últimos 20 años, mantienen el foco en más o menos las mismas variables. Banjico quiere saber qué piensan sobre la inflación, el PIB, el tipo de cambio o las tasas, y con lo que los analistas externos opinan, hace un promedio que luego publica en una encuesta mensual. Se pregunta a los analistas sobre los principales factores que podrían obstaculizar el crecimiento de la actividad económica en México. Y usted se va a sorprender de ese resultado. En abril de 2018, tome nota, la incertidumbre política interna estaba en 24 puntos porcentuales con Enrique Peña en la presidencia, 24 puntos porcentuales la incertidumbre política interna. En abril del 2006, la preocupación de los analistas con la incertidumbre política interna era de 29 puntos porcentuales. Y en abril del año 2020, no, abril del año 2000, este mismo valor alcanzaba 26 puntos entre los analistas del sector privado. Le repito los datos. En abril de 2018, 24 puntos daba la incertidumbre. En abril del 2006, 29 puntos porcentuales. En abril del año 2000, 26 puntos entre los analistas del sector privado. Bueno. Escojo esas fechas porque son momentos externos, eh, extremos, en la vida política de México. Intento compararlas estas fechas con el momento que vive el país hoy, que según la oposición es de una polarización tan profunda y tan dañina, causada por el dictador, que tiene paralizado a México o peor, lo tiene sumido en un apocalipsis. Pues bien, de acuerdo con los analistas del Banco Central, la incertidumbre política interna se ha comportado de la siguiente manera en el último año, en el año previo, en medio de una crisis económica que no se ha visto en 100 años, con dos consultas ciudadanas y una elección intermedia federal. Recuerda los... los Datos que le di, 24 puntos, 29 puntos, 26 puntos. Pues bien, en 2021, en marzo, 19 puntos. En abril, 18 puntos. En marzo, 23 puntos. En junio, 15. Julio, 14. Agosto, 15. Septiembre, 13. Octubre, 13. Noviembre, 16. Diciembre, 15 puntos porcentuales. En 2022, vea usted esto, en enero, 15 puntos porcentuales daba la incertidumbre política interna. En febrero, 15. En marzo, 13. Como puede advertirse, la incertidumbre que provoca internamente la política no es la que, intenta, la que se intenta dibujar. Al menos eso no ven los analistas de las casas prestigiadas que, que consulta desde hace décadas el Banco de México. Por eso, cuando Castañeda habla de gulags y Aguilar Camín, Margarita Zavala o Lili Telles hablan de dictadura, cuando la gente sale a la calle y no ve tanques recorriendo su barrio, entonces hay un choque entre esa caricatura que hablan en la élite y lo que se ve entre los de a pie. Y luego, en la siguiente lección, se preguntan por qué perdieron. Pues porque antes estaban muy lejos de la gente y sus asesores los hacen verse francamente desorientados. Es como Ricardo Anaya iniciando en 2019 un recorrido para conocer México, el país que en 2018, un año antes, intentaba gobernar sin conocerlo. Lo peor que puede pasar es que un analista se coma por la mañana el análisis que por la noche torció por intereses que ya ni siquiera recuerda. Le pasa mucho al PRI. Pero es porque tiene a un dirigente, Alejandro Moreno, de los menos inteligentes que yo recuerde. Entonces Moreno recurre a Aguilar Camín, que es inteligente y sabe orientar a otros hacia sus intereses. Le pasa al PAN que, no, que se compró a el odio de Claudio X González hacia López Obrador sin evaluar o se le olvida que a él le interesa su familia y la empresa de su familia y todas sus acciones, incluyendo votar contra la reforma eléctrica, van a favor no de México, sino a favor de su familia. Ambos partidos, PRI y PAN, están influenciados por radicales que odian a AMLO y que los llevarán al abismo si eso se requiere para vengarse. Entonces los alimentan con análisis pervertidos por el interés personal. Aguilar Camín es un tipo inteligente y no creo que él se crea que todos esos votos del domingo de la consulta fueron acarreados. Pero porque odia al presidente, construyó su análisis a partir del menosprecio. Y así. El mismo Aguilar Camín se desayuna el análisis que por la noche envenenó para alguien más. Y luego, en la siguiente elección, todos se preguntan por qué perdieron. Muchas gracias. Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Café y Noticias, son las 11.11, 11, justamente las 11.11 11 de la mañana, muchas gracias por acompañarnos y por dejarnos sus likes y todos sus comentarios nos vamos con información de último minuto porque Ernestina Ramos titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acaba de informar que hoy buscará imputar a 10 personas relacionadas con los delitos de homicidio, lesiones y daños culposos por el colapso del tramo elevado de la línea 12 del sistema colectivo metro que ocurrió pues hace ya casi un año. La Fiscalía General de Justicia formulará en la audiencia de vinculación que se celebrará el día de hoy la imputación en contra de ocho personas y dos representantes de personas morales por la probable comisión de los delitos de homicidio, lesiones y daños culposos. En un mensaje a medios, la funcionaria reiteró su compromiso con las víctimas, familias de quienes perdieron la vida, quienes resultaron lesionados y quienes se vieron afectados en su persona o en su patrimonio es información que acaba de dar a conocer y que usted puede encontrar en sin sinembargo.mx. Bueno, ahora nos vamos con más información. Ahora pasamos a temas de seguridad porque el fin de semana se registraron varios varios hechos que hay que mencionar. Vámonos a lo que ocurrió en Jalisco porque la Secretaría de Seguridad de ese estado Informó que tres hombres murieron en un enfrentamiento armado entre presuntos grupos criminales en el municipio de Mazamitla, en el estado de Jalisco. En un primer momento, luego del reporte de balaceras, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, certificó en sus redes sociales que había cesado el fuego y no tenían registrada ninguna muerte. Sin embargo, una hora después, Alfaro añadió. Tenemos un importante despliegue operativo en la zona con policía estatal, guardia nacional y sedena. Monitoreo aéreo y recorridos a pie a tierra para encontrar y capturar a los responsables. Posteriormente el mandatario estatal reportó que el municipio se encontraba en calma y bajo el control de las fuerzas de seguridad y precisó las vías de comunicación ya están liberadas. Se descartaron dos de los bloqueos informados y el incendio de un automotor está controlado. Por último informó eh, de un importante despliegue operativo en la zona con Policía Estatal, Guardia Nacional y Ejército Mexicano. Eso fue la información que se dio a conocer el día de ayer y de Jalisco nos vamos a otro hecho ocurrido en Guanajuato porque... Ay, bueno, estas noticias siempre me ponen muy triste. Fíjense, la Comisión Estatal de Búsqueda del Estado de Guanajuato y colectivos de familiares de personas desaparecidas hallaron una nueva fosa clandestina con 13 cuerpos, esto en León. La Fiscalía de Guanajuato informó el hallazgo de los restos que fueron encontrados en una finca cercana al poblado de Hacienda Arriba y traslados para su resguardo al servicio médico forense. El lugar está bardeado con roca y tiene un portón de tubos con los letreros que advierten ser una propiedad privada. Alrededor hay nueve viviendas, de las que solo dos están ocupadas. La Comisión Estatal de Búsqueda realizaba monitoreos en la zona cuando encontraron tierra removida. Y y decidieron escarbar hasta encontrar con, hasta llegar a encontrar restos óseos, por lo que decidieron llamar a los peritos de la Fiscalía Estatal. Esto ocurrió, como le decía, en León, Guanajuato, una nueva fosa clandestina, en un país en el que hay cientos, cientos de fosas clandestinas. Ahora nos vamos con información de una actualización del caso de Devani Escobar. Esta mañana, la fiscal especializada en feminicidios de Nuevo León, Griselda Núñez, informó en conferencia de prensa que se han asegurado cinco vehículos que fueron identificados mediante los videos analizados en la investigación realizada por el presunto feminicidio de Devani, esto allá en Nuevo León. La fiscal detalló que las personas que se identificaron en el automóvil ya fueron entrevistadas, incluido el taxista. Señaló que el cuerpo de Devani Escobar no fue detectado por los binomios caninos, dado que no se tiene registro de que se haya eh, de que en la cisterna eh, de lo que había en la cisterna y el área en la que fue encontrada. Griselda Núñez también informó que ya se está trabajando en determinar a través de los videos del Motel Nueva Castilla, estos que al inicio fueron negados cuando todavía estaban en los primeros días de búsqueda, dato que es sumamente cruel. Bueno, ahora ya se están eh, trabajando con estos videos del motel y se está viendo si en realidad hubo omisiones por parte de las personas involucradas en la investigación, esto para determinar posibles posibles responsabilidades. Vamos a ver parte del mensaje de la fiscal Griselda Núñez, del mensaje que dio esta mañana. Compartirles que se han revisado diferentes videos, se han revisado todas y cada una de las cámaras que se eh, tienen en conocimiento y se han hecho al alcance de esta autoridad, en la que nos ha permitido verificar momento a momento las personas que en ella participan respecto a la persona que se eh, puede visualizar o se aprecia en el video, debemos compartirle la actualización, que la persona tiene características de hombre. También es importante compartirles que se están haciendo diferentes investigaciones y solicitudes de apoyo a diferentes empresas de transporte para verificar no solo ese momento, sino todas las corridas que nos permitan verificar con certeza el tiempo específico en la que cualquier persona se pudo haber acercado a ese lugar. Es importante compartirles a todas y a todos que esos videos que fueron en, puestos en conocimiento a través de la rueda de prensa han sido debidamente al, analizados por esta autoridad y es parte de la investigación que se ha generado. También les compartimos que respecto a esas actualizaciones, respecto a, a la cámara que se encuentra en posibilidad al ingreso en el hotel en el Motel Nueva Castilla, compartirles que cinco vehículos han sido asegurados, han estado en revisión y las cinco personas... Eh, que manejaban esos vehículos dentro de esa temporalidad también han sido entrevistadas y como les reitero han sido asegurados para la gente. Pues cada vez son más y más datos los que se tienen sobre el caso de Deban y Escobar, pero a pesar de esto, pues todavía no hay respuestas claras de qué fue lo que realmente pasó con ella. Y sobre todo a mí me llama la atención el hecho de que, bueno, todo el mundo le estamos prestando atención a cómo va la investigación en este caso, pero no hay que olvidar que en Nuevo León hay una crisis de mujeres que están siendo desaparecidas. Entonces, esperemos que la Fiscalía pueda y deba y realmente esté trabajando en primero eh, dar justicia a los casos que pues ya concluyeron desafortunadamente con la, las, los asesinatos de estas mujeres, pero que también esté trabajando en la búsqueda en vida de las, de las mujeres que han sido declaradas como desaparecidas porque no son, digamos, unas por otras. Se tienen que hacer las dos cosas y esperemos que eh, las autoridades de Nuevo León también den información sobre el resto de mujeres desaparecidas en la entidad. Bueno, nos vamos con más información. Eh, ya ve que en las últimas semanas... Eh, ha, ha levantado mucha polémica este nuevo plan de estudios de la Secretaría de Educación Pública. Pues bueno, aquí sin embargo le preparamos una nota sobre estas modificaciones que plantea la SEP en su sistema de educación básica al proponer la desaparición de los grados por seis fases de aprendizaje, una cuestión que pues ha generado dudas entre la comunidad escolar. En este texto de Alfonso Alfonso López nos habla que la dependencia encabezada por la Secretaría de Educación Delfina Gómez Presentó el marco curricular y plan de estudios de 2022 de la educación básica mexicana, en donde detalla en qué consistirán cada una de las fases de aprendizaje que proponen. Esta medida impactaría a casi 24.6 millones de alumnos y a más de 1.2 millones de maestros de educación básica. Hasta el momento, las autoridades educativas no han dicho cómo ni cuándo se va a implementar. La medida ha generado una gran cantidad de interrogantes por parte de los alumnos, padres de familia, docentes especialistas, que sí se preguntan los beneficios que se van a generar con este nuevo plan de estudios de la SEP. Bueno, ante esta situación, por ejemplo, Juan Carlos Olmedo Estrada, él es doctor en estudios humanísticos, maestro en humanidades y también en comunicación por el tecnológico de Monterrey, aseguró que es necesario conocer a detalle todo el marco curricular, pues por el momento parece más un cambio de forma y no de fondo. También el doctor Juan Carlos Olmedo dijo que el proyecto de la CEP debe enfocarse primero en favorecer el desarrollo cognitivo de niñas, niños y adolescentes para generar una mejora tangible en el aprendizaje. Eh, pues aquí se recalca, por ejemplo, la importancia de crear un proyecto educativo sólido que genere beneficios para estudiantes, docentes y padres de familia para que se deje de manera paulatina el retraso que evidente tenemos en materia educativa. En este nuevo sistema, para que usted lo tenga muy claro, se propone eh, pues seis fases, las cuales se abordarán desde el preescolar. Hasta el tercero de secundaria, y esto es lo que plantea la CEP. La fase 1 es la educación inicial. Ahí está enfocada para menores de 0 a 3 años de edad, quienes, eh, eh, bueno, ahí los niños suelen estar inscritos en estos niveles que se llaman maternales o guarderías. Tendría una duración de un año de formación y una jornada mínima de 7 horas diarias. La fase 2 ya impactaría a la educación preescolar. Ahí comprende lo que actualmente es el justamente preescolar, que tiene una duración de 3 años y jornadas de tres horas al día. La fase 3 implica eh, el primero y segundo año de primaria. A partir de esta etapa, ya eh, y hasta la fase 5, la SEP comenzará a combinar algunos grados escolares con 4.5 horas de labores al día. La fase 4 impacta al tercer y cuarto grado de primaria, la fase 5 al quinto y sexto grado de primaria y nos vamos a la fase 6 que ahí va de primero, segundo y tercero de secundaria. Aquí está compuesta por los tres años de este nivel escolar y representa el cambio más significativo en el plan de estudios y se establecen una hora de un promedio de siete horas de estudio al día. Entonces, vemos que sí es muy ambicioso este plan. Vamos a ver que, cuál es la información que continúa dando la CEPA al respecto, pero lo que sí pudimos notar, es que generó muchísimas críticas apenas vi un eh, una caricatura del Monero Calderón que, es, que publica en Reforma donde pues ya está diciendo que este plan es eh, para enseñarle a los niños comunismo y no sé qué tantas cosas, entonces pues hay que estar apegados a la información oficial y a los comentarios y análisis de personas expertas porque de verdad generó muchísima polémica este plan de estudios que presentó la CEP ahora nos vamos con información un poquito de información económica porque, híjole, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, redujo la expectativa de crecimiento de la economía de México por debajo del 2.9% que previó en enero de este año, con lo cual el país sumó tres previsiones a la baja de diferentes institutos internacionales. Bueno, de acuerdo con el informe publicado por la CEPAL, México solo podría crecer su Producto Interno Bruto hasta en un 1.7%, que es la segunda previsión más baja para los los países de América Central solo por detrás de Haití. Esta misma semana el Fondo Monetario Internacional también mostró una expectativa menor, eh, una expectativa menor a la proyectada en 2021 para México, mientras que en el año anterior se esperaba un crecimiento del 4.8% del PIB, ahora la previsión es de solo un 2%. De hecho, así México se colocaría como el tercer país con la previsión más baja del Fondo Monetario Internacional, solo por detrás de Brasil y Chile, que cayó de 11.7% en 2021 a 1.2%, 5% en 2022 y se espera quede en 1.4% en 2023. Pues ya ahí coinciden dos organismos internacionales sobre el crecimiento de la economía en México. Y con eso nos despedimos, queridos amigos. Muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy en Café y Noticias. En este lunes que platicamos aquí eh, en el equipo de Café y Noticias, que se sentía como de puente. No sé, yo vi las, las calles muy vacías, no sé, no sé ustedes, pero bueno, ahí tienen la información. Les vamos a estar informando. Ya conforme se vayan acercando jueves y viernes, si va a haber mañanera o no, para que usted sepa a qué hora iniciamos aquí en Café y Noticias, pero le insisto, toda esta semana habrá sí o sí Café y Noticias. Y ya me voy, no sin antes decirles que sigue abierta la votación para elegir el árbol que va a sustituir a la palma de reforma. Ya se había acabado, pero bueno, la Secretaría de Medio Ambiente de la Capital pues amplió una semana más el registro de la votación. Recuerde que hay para escoger unos ocho, unas ocho opciones, el AWT es el que va ganando, hasta ahorita tiene 66 mil votos para que esté ahí en reforma, en segundo lugar va la Palma Canaria que es similar, similar a la que se retiró. En tercer lugar, va una jacaranda. Yo no sé si tengan que ir una jacaranda porque, pues, Reforma ya está llena de jacarandas. Entonces, pues, como que otra, no sé. Y eh, también están la Ceiba, Árbol de la Manita, el Fresno y este, el psicomoro Mexicano. Entonces, pues, métase a votar para ver qué es lo que van a poner en la avenida Reforma. Yo voté por el agüehuete. Ahí porque pues sí es es un clásico de aquí de nuestro país, es un árbol muy bonito, pero pues métanse métanse ustedes ahí a votar qué árbol quieren en Avenida Reforma. Y ahora sí, ya con eso me despido. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por sus likes. y superamos los 3.000, eh, Omar Gutiérrez nos dice como de que ya, pues ya estuvimos ahí aquí hora y media chambeándole. Pues ya es momento de seguir con la chamba que tenemos para Sin .mx. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos mañana terminando la mañanera aquí en Sin embargo al aire. Y hoy no se pierda a los periodistas a las 6 de la tarde. Y sostiene Pereira a las 8 y media. Y como siempre, toda la información puntual en sin embargo mx. muchas gracias por acompañarnos feliz inicio de semana yo soy Daniela Barragán y pues hasta mañana